Este lunes, la policía reportó que habían hallado un cuerpo en el lago donde desapareció la actriz Naya Rivera. La oficina del sheriff de Ventura comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter que en medio de la búsqueda de Naya Rivera habían encontrado un cuerpo. Sucediendo ahora. Se ha encontrado un cuerpo en el lago Piru esta mañana. La recuperación está en proceso. Una conferencia de prensa tendrá lugar a las 2 de la tarde en el lago, dice el mensaje. El menor fue encontrado solo en el bote en el que ambos viajaban y fue cuando se encendieron las alarmas de las autoridades. El hijo de Rivera, con el también actor Ryan Dorsey, se encuentra en perfectas condiciones de salud. Según el capitán Eric Bruchow, el lago Piru, donde navegaban la madre e hijo, tienen 2 millas de largo y su punto más profundo es aproximadamente de 130 pies. La actriz Naya Rivera le envió a un miembro de su familia una fotografía de su hijo de 4 años, José, frente a una cala antes de desaparecer el 8 de julio, después de sumergirse en el lago Piru, de acuerdo con The Associated Press. Una marca de tiempo en la foto muestra que se tomó entre 90 minutos y 2 horas antes de que se encontraran al niño, solo en el bote, informó la revista. Robert English, del equipo de búsqueda y rescate de la oficina del alguacil del condado de Ventura, dijo a US Weekly que el área donde se tomó la foto y el lugar donde se encontró el barco eran puntos de partida para las autoridades antes de que se ampliara la búsqueda. Enviamos a nuestros miembros de buceo a estos 2 lugares y los buscamos exhaustivamente, indicó el rescatista. Asimismo, explicó que durante la búsqueda se encontraron con condiciones peligrosas, con árboles y arbustos en el fondo del lago que podrían haberlos atrapado bajo el agua. Y en este video dramático se puede ver el momento exacto en el que el papá de Naya Rivera llega al lago a reclamar que se la había arrebatado. Él estaba acompañado de su hijo Michael Rivera. Se separa de él para salir corriendo en dirección al lago Piru de California e introducirse en él, para después soltarse en llanto de la impotencia ante este difícil momento que están viviendo. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.